Sí, queremos que se cierre el Congreso, realmente no nos representa. Y también, señor periodista, muy buenos días. Yo tengo documentado. Su nombre. Sergio Guamané Hilario, presidente del Frente Único de los Intereses de la Provincia de Espinar, elegido, nombrado en un Congreso Eleccionario del FUYE, de acuerdo al estatuto, con más de 100 representantes entre delegados fraternos y plenos. Bueno, primeramente quiero denunciar la gran corrupción que existe en mi provincia, ejecutado por sus alcaldes provinciales, distritales. Yo creo que en Espinar el Estado peruano, a través de la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción, debe dar una mirada, porque hay alcaldes que se confabulan con la empresa minera para robar a su pueblo. ¿Por qué simplemente un alcalde, como la empresa minera tiene influencia, entonces un alcalde que protege a la empresa minera jamás va a ser investigado en temas de corrupción? Pero sin embargo, como dice acá en un plan psicosocial, sí, un alcalde que pone pecho por su pueblo, sí, a eso sí mandan policía anticorrupción para investigar y rebuscar actos de corrupción dentro de la municipalidad. Pero cuando... No, lo que denuncio es que en Espinar, lamentablemente, la corrupción es generalizada dentro de la Municipalidad Provincial de Espinar. Esa razón de eso, a pesar que existe un audio de la vergüenza en donde el alcalde provincial entorpece la revocatoria, que es un derecho ciudadano, el día de anteayer todos los regidores han votado en contra de la vacancia, a pesar que hay un argumento suficiente. Yo creo que es importante que la lucha contra la corrupción se debe empezar desde Espinar y terminar en los rincones más lejos del país. Espinar no ha sido parte de esta movilización de lunes y martes. No. Los congresistas no nos representan a nadie al Perú. Bueno, nosotros nos hemos movilizado el día miércoles, si bien es cierto, no hemos estado de repente a la par con la movilización regional, pero sin embargo nos hemos pronunciado frente a este atropello del gobierno central, lo propio de las... de los monopolios que ciertamente especulan los precios de los productos de primera necesidad a nivel de la región del Cusco. Nosotros estamos ahí con nuestra voz de protesta, el reclamo. Yo creo que tiene que primar también el dicho que dice: la lucha tiene que ser uno para todos y todos para uno. Es un plan psicosocial donde la empresa minera planifica todo acto en contra de sus dirigentes, de su autoridad y de la provincia de Espinar. Mira, aquí hay un plan psicosocial llamado, diga, por ejemplo, ¿qué dice Glencore Extratan Tapacay? Dice: sabotear el proyecto Peupa y lograr su paralización. Eso no es un acto de maquiavélico. ¿Cómo es que una empresa minera puede frustrar el desarrollo de un pueblo cuando un pueblo simplemente reclama el derecho ambiental, el derecho económico, el derecho social? Yo creo que está muy, muy lamentable esta acción de la empresa minera. Sergio Guamaní Hilario, presidente del Frente Único de los Intereses de la Provincia de Espinar, el FUYE del pueblo. Estamos aquí, por favor, dirigente, preséntese. Mi nombre es Marisol Sinanyuca, soy secretaria de Asuntos Femeninos de la provincia de Espinar. Vengo de allí muy indignada. Primero, porque no tenemos un congreso que en su gran mayoría está representado por gente que realmente defienda los intereses de la gran mayoría, que somos los ciudadanos de a pie. También vengo indignada por el pronunciamiento que ayer se dio en algunos diarios del Cusco, declarando la persona no grata a la congresista Ruth Luque, lo cual debo con mucha indignación manifestar de que no es así. Ella ha sido dialogante con todas las instituciones. Nosotras como mujeres, desde la FURI,
hemos estado dialogando conjuntamente con otras hermanas mujeres de distintas organizaciones. Ha estado la congresista Ruth Luque en la universidad, ha estado en un colegio, ha estado con los 5 distritos. ¿Y por qué se le tiene que declarar persona no grata? Y lo peor de todo es que solamente lo declara persona no grata una señora que dice ser del FUDI, pero ella no ha sido elegida legítimamente, solo ha sido elegida por 3, 4, 5 personas. Y desde luego que también debo manifestar que detrás de todo esto está la autoridad que está más ocupada, preocupada en llenarse con las arcas del pueblo sus bolsillos. De la misma manera, también debo decir, presumo que la minera también tiene que ver aquí, porque las mujeres en Cusco, compañeras. Allí en Espinar tenemos mucha violencia, muchos feminicidios que al día de hoy jamás de los jamases han sido esclarecidos. No tenemos fiscales, jueces, y si los hay, todos están al servicio de la minera. ¡Que viva Espinar! Estamos aquí en el Coliseo a punto de comenzar el 6º Consejo de Ministros Descentralizado y esta es la voz de las diferentes organizaciones que se han hecho presentes aquí en el Consejo.